Hola amigos, buenos días, comunidad universitaria, ¿cómo están? Hoy me tocó estar sola y hoy hay entrenamiento para él. Ah, los engañé, yo soy Marcela. Yo soy Daniel. Y hoy nos toca fuerza y resistencia. Y tomando la línea que traíamos ayer en control de peso, saludos a todos los que siguen control de peso, vamos a hacer un entrenamiento de fuerza y resistencia en pareja. ¿Qué vamos a necesitar, Daniel? Bueno, el día de hoy lo que más vamos a ocupar es tu peso y el peso de tu pareja. Tu víctima. Exacto, la víctima. No te preocupes si no tienes un compañero para hacer el ejercicio. Estos ejercicios los puedes hacer tú sola, tú solo. Y nosotros te vamos a ir guiando a lo largo de la rutina, de la rutina para que puedas hacer los ejercicios. ¿Ok? El día de hoy vamos a necesitar un tapete, una toalla, algún espacio donde tú estés cómodo al momento de estar en piso. Vamos a tener un peso, puede ser una bolsa de arroz, de frijol, un garrafón, una mochila, libros, esas cosas, ¿ok? Y por último, lo más importante, tu hidratación, tu toallita para secarte sudor. Y otra cosa, si es cierto, también algo que pueda ser una toallita, algo que tú puedas estar jugando, lanzándolo en el aire, ¿vale? Que no pese, obviamente. Y pues ya, creo que es todo lo que tenemos, más tu actitud y las ganas de hacer la pregunta. Sí, recuerda que tu peso, el peso que tú escojas para manipular, debe de ser un peso que te permita control, pero también el que tú te esfuerces, ¿ok? Vale. Saludos a Tito, que está en primera fila en el primer minuto. Saludos. Te extrañamos, ya no te hemos visto. Rubí Sánchez, el Politécnico. Puestos del poli también, están con todo. Excelente. Muy bien amigos, pues vamos a darle, vamos a empezar. Comencemos con el calentamiento. Va, movimientos de izquierda a derecha con la cabeza. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahora movimientos de arriba abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Círculos con los ojos hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Más amplios. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Círculos con los hombros hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Más amplios. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Muy bien. Hacemos movimientos con los brazos al frente, cruzados, ¿vale? Abrimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conforme vaya avanzando el calentamiento, traten 8, de llevar 9, sus rangos articulares un 10, poquito más allá. No desde el 11, inicio, porque se nos van a 12, desarmar, queridos, ¿va? 13, 14, 15, 16. Muy bien, vamos a alternarnos al costado arriba abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Vale, vamos con las flexiones de cadera, ¿va? Sal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Muy bien. Vamos con abrazo de rodilla o rodilla al pecho. 2 segundos y alternamos. Damos abdomen. Bajamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos a ver con el talón al glúteo. Sale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daniel está muy 8, pensativo porque 9, sabe la que le espera. 10, 11. No sabe la que le espera a mí porque 12, él es más pesado que yo, entonces. Traten de agarrar a alguien de su rodada, amigos. No. Vamos ahora con apertura y cierre de cadera, ¿ok? Le damos hacia atrás y luego hacia adelante. Porque si no, échala. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Para que siempre estoy mirando el peso. 9. 10. 11. 12. Vamos a hablar con estiramiento de la corva, o como le decimos nosotros, reverencias. Sale. 1. Si aquí solo es mantener 1 o 2 segundos y cambiar 3, al otro pie, la otra pierna. 4. 5, 6, nuestro piso ya rechina, amigos, de tantas 7, sesiones y saltos. 8, ¿ya te diste cuenta? 9, 10, tiquitica, 11, así que si escuchan ruidos raros, no son nuestras articulaciones. También puede ser. Bueno, se disfrazan, se confunden. Vamos con elevación de puntas y talones. Bien. 1, 2, justo está en él. 3, pero creo que soy yo, No cuentes bien. 4, gracias. Soy yo. Son mis articulaciones. ¿Cuántos quedamos que tengo? 256 años. 9, 10. Parece 11, colchón viejo. 12. Base de colchón viejo. Ah, pero salto mi nombre. Es que pésimo. Bueno, muy bien, pues ya, vamos a comenzar. Ahora sí, amigos, vamos a lo bueno. Nos cambiamos, bueno, sí, creo que sí sale acá. Donde sea, este sí es donde sea. Primer bloque de 4. Vamos a empezar relajándonos, porque pues igual no conocen a su compañero o apenas lo están invitando a hacer este ejercicio. Pues que se divierta, ya decíamos que esto tiene que ser divertido. Entonces lo primero es, voy a intentar tocar la parte externa de sus piernas y obviamente él no se va a dejar y va a tratar de hacer lo mismo conmigo, ¿listo? ¡Ah! Cuidado con sus dedos, no se lo vayan a romper. Es externa, no me vayan a agarrar el cuchuflo y a su compañero y terminan de malas, ¿eh? ¿Sale? Esa es una, es que está cansadín. Luego la otra. Si están solos, solamente se desplazan a un lado. Desplacen. Y cambien de dirección, y imagínense que pues están ahí con alguien y que los vean raro. Ah, su casa de... ¿Con quién habla? No, con nadie. Ahora, vamos a hacer segundo ejercicio metralletas, la clásica metralleta, pero también vamos a meter un poquito de atención y coordinación, ¿ok? Nos vamos a estar lanzando la toallita. Ustedes pueden hacerlo solos. Acá como que se meten el truco. Y nosotros nos vamos a lanzar acá, ¿listo? ¡Me lo lanzó en la cara! ¿Ok? Va, tercer ejercicio, nos vamos por nuestro peso y vamos a ponernos en posición de desplante. Empezamos con la izquierda, ¿sale? Entonces voy a hacer 1, 2, como tipo tijera, y se lo voy a lanzar. Se lo lanzo y yo permanezco en esta posición. ¿Listo?
Sale. Y nuestro último ejercicio de este bloque, como aquí tenía la izquierda al frente, ahora voy a poner la derecha. ¿Sale? Y la misma cosa, ¿ok? Pues vámonos. Listas las toallitas. Y le piquemos al relojín. Oh, chido, también en primera fila de los Pumas Voladores, tercer lugar de Pumafit, Dolores Martínez, Emanuel Miranda, la profesora Luz María Caro, Yadis, desde Guadalajara, tú dale, tú dale. ¿Ya? Sí, ahí Gaby, mandándole saludos, Paco Dorasco. Sí. Y ya perdí por ser de chisme. Haciendo más señor de desplantes, dijera, lo pueden hacer solos sin aventar el objeto, o si el objeto rebota, pueden, y si tienen espacio, pueden rebotarlo en la pared, por ejemplo. Sí, si los dejan también, porque sí, si no. Claro. Pero si no, nada más hacen el movimiento aquí y giran. Exacto. Y luego vuelven a salir. Sale. Que sigue, que sigue. Me hizo la lenta de pollo. Uy.
¡Toma! Tienes que aceptar que ganaste. Ah, bueno. Ah. Viene una tercera. Super. Sí, háganlo tan rápido o tan lento como ustedes puedan. Yo la verdad me espero como dos ciclos para arrancar, porque si no, me rompo y ya no hacen mis refacciones. Soy un clásico. ¡Ah! Un clásico desastre, digo. La verdad ya no supe qué era. Su agua, Ser una super agua. Solo cuiden. Sí, cuiden las cuestiones. Si van a trabajar con personas. 10 segundos. De la tercera edad. Yo sí, ¿de qué hay que seguir? Cuiden que ellos puedan o tengan su prescripción médica de que pueden hacer este alto impacto, es decir, saltos, que no tienen alguna situación en cadera, para que puedan hacer cambios de dirección. Me cacheteó dos veces, ¿vieron? ¡Qué pellejo! No te moviste, no te moviste. O sea, hello. Yo había ganado por puntos, ¿eh? ¡Allá está! Esa fue mi pierna, no fue mi... No me costaba. ¿No es válido? ¿Me perdió? Se me metió el sudor en los ojitos. ¡Ay, sí, viejo! Otra cosa me da miedo. Ahora ya estoy. Pues sí, toma. ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Sí! ¡Tom! ¡Se me cayó el disco! ¡Se la puse la sombrera! ¡Vieron mis reflejos que tuve! ¿Eso qué? ¡Eso te gané yo! Un equipo súper profesional detrás de todo esto que
comprobaciones. Seguramente nos seguimos escuchando, así que aprovecharemos el tiempo de recuperación. ¿Esta que fue nuestra segunda? No, ya la tercera. La tercera, súper. Ya acabamos el primer bloque. Ya saben, aquí los duendes del staff. Los duendes que hay en el staff, que desconectan las cosas. A eso me refería, es como los que desaparecen calcetines. Bueno, Hatsiri, saludos. Felipe Guadarrama, Concepción Collado. Sí, Concepción, quién sabe qué pasó. Algo pasó. Pero como es un programa en vivo, pues a esto le atinamos. Segundo bloque. Tercer, cuatro ejercicios. Corran por su tapete, con hojita. Háganlo en la salita, donde está el tapetín. Vamos a hacer cuatro ejercicios, pero los vamos a alternar. Si tú no tienes pareja, o sigues a Dani, o me sigues a mí. Primer bloque de dos es peso muerto y lagartija. Segundo bloque va a ser un trabajo de prensa con las piernas y uno de core, el que está arriba. Los vamos a hacer los cuatro seguiditos para que los vean, ¿ok? Si quieres yo hago el lagartija, el que está abajo, peso muerto, el que está arriba. Tus pies en peso muerto van a lo ancho de tus hombros o un poquito más. El peso, es decir, mis pies van un poquito por delante. Tú dale cuando estés listo. Yo voy a hacer lagartija. Dos, tres. Y aquí me acomodo. ¿Sale? ¡Pum! ¡Ay, mi codo! ¡Ay, mi espalda! ¡Ah, no! Traten de no cruzar la espalda y acomodarse bien. Ok, de una. Listo. Súper. Después vamos a cambiar el lugar. Ahora Daniel va a estar abajo. Yo voy a estar arriba. ¡Ah! Se oye mal, pero así es. Ok. Si quieres tú, porque tú eres el más poderoso. Él va a hacer prensa con sus piernitas y yo voy a hacer el trabajo del core. Sus pies los voy a acomodar en mis costillas, por debajo de mi pecho. ¿Listo? Dale. Y él solo va a extender piernas. Ahí. Listo, ahí está. Bien, dos. Después vamos a cambiar el lugar. Este tapete se patina. No te vayas a patinar. Y listo. Ya, súper sencillísimo. ¿Te parece, Dani? Me parece. Entonces yo empiezo abajo y tú arriba. ¿Listo? Okay. ¿Tú abajo? Pero sí. Es que yo le pongo play. Vale, ya, yo empiezo a sufrir acá en las lagartijas. Comiendo segundos, Comiendo es por eso. ¿Vieron el? Si tratan de buscar. Ay, yo no hice nada, solo me quedé aquí. Yo dije, ah, sí. Qué buena onda. En el peso muerto, traten de tener su espalda recta, sus pies a lo ancho de sus hombros, mínimo. Tiempo. Listo. Uy. Dale. Ah, comiendo ese segundo. ¿Listo? Listo. Ahí estamos. Bajo, subo. Lo bajo y subo. Si su pared está muy muy grande como la mía y ustedes son chiquitos como yo, les queda perfecto. Un pie de cada lado. El que está haciendo la lagartija, levante su cabecita. Tú puedes subir. Estaba viendo que tus pies estuvieran bien alineados. Ah, ok. Sí, gracias. Ah, él azotó solo, ¿eh? Yo no lo azoté. ¿Qué sigue? Ah, mira, tú primero. Listón de colores. Ahí estamos. Eso. Descansa tus brazos. Eso es. Su cabeza totalmente. Ahí está. Facilísimo. No necesitan ir al gimnasio, sino conseguirse una víctima. Una víctima. Y que tenga el peso adecuado para que puedan desarrollar algo. Déjala. Si es más importante que el de abajo, ni aquí, ay, joder. De uno en uno. Por ejemplo, Dani, pues está más pesado que yo. Entonces,
Trabajo se siente muy, muy chido. Mis piernitas dicen no, sí. Extrañamos ir al gimnasio y no ya no. Encontramos un Dani que nos ayude. Búsquense su Dani. Ay, súper. Parecía Dani. Está muy bien. Uy. Ya vamos a mejorar la transición. Sí, porque parecíamos. Ah, mira, sí tiene las pompis arriba. Hay que estirarse cuando quedas en la prensa que está arriba. Literal, tiene que quedar así derechito. Yo no me he visto, pero okay. Espero estar más derechita. Vale. Siento que si no te dejo caer todo el peso. Poco a poco, exacto. Si sienten que le dejan caer todo el peso a su compañero, tomen sus pies, acomódense, echen un pie atrás y poco a poco vayan como dejándole ir su power, luego ya avanzan el otro pie para atrás y así ya no lo siente. Como Michael Jackson. ¡Ah! Baja, ándale, sí. Pasado como ya, como ya. ¿Listo? Sí. Eso es. Tienen que ver por delante de sus manos la lagartija, ¿sale? Este ejercicio también lo pueden hacer en vez de hacer un peso muerto como yo, podrían hacer incluso sentadillas. Ajá. Pero en este caso estamos trabajando peso muerto. ¡Ay! ¡Burra! Aquí en la lagartija igual ustedes deciden qué quieren trabajar. Pero ay, no subí bien. Gracias. Si juntan mucho sus manos, van a trabajar tríceps. Si las separan mucho, van a trabajar pecho. ¡Ay! Ya me cansé. Yo puedo. Yo puedo. Yo puedo. ¿Cuántas son 10 repeticiones? 10.000 horas, no, 3, 2, 1.
No te dejes, es que se deja caer antes de que lo coloque. O así como. Ahí, espera. Ya. ¿Eh? Nada, sale. ¿Qué dijo? Para algunas personas será más sencillo abierto que cerrado. Para otras, al contrario. Eso de lo único de que nos habla es de la fuerza que tiene o no tiene el músculo que estamos usando. Ay. Juntos, abro y bajo. Juntos.
¿Listo? Junto, abro, junto, abro, junto, abro, junto, abro. Y listo. Así ya no se cansa tanto más. Pues ahí está, amigos. Ahí yo le pico, yo le pico. Pues, ¿qué empiezas tú? Da igual como empezamos, como estábamos. Subas con los piecitos. Listo. Sale. Échame tus piecines. Sale. Sale, si puedes. Aprieta tu abdomen. Respira por nariz, acá por boca. En el caso de que me estén siguiendo a mí, tu barbilla va al pecho. Traten de no empujarlo de las rodillas, como yo, porque si no lo pueden lastimar. Cuando tú digas que lo subo más, tú puedes, tú puedes. Eso, listo. Vámonos, vámonos, vámonos. Exercise. Eso es. Tú puedes, tú puedes. Tú puedes, tú puedes. Si te estoy agarrando bien, si no, avísame. Si estoy bien chafa, me dice. Cada vez te siento más lejos. Algo está saliendo mal, amigo. Ay, que te oigo. Algo pasó aquí. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ah, sí, sí, ya me acordé. Listo. Piu, 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 piu. Si se tiene que acomodar, háganle. Obviamente, entre más cerca, pues más. Dale, dale. Más van a tener que flexionar. ¡Ay! Ándale, qué bien. Cuadritos, ¿no? ¡Ay! Si su compañero se detiene, pueden tener un palito de esos de arbolito, una rampita. Y cuando vean que ya no se mueve, píquenle. ¡Ah! ¿Hoy estás vivo? Acuérdate que te puedes ir hacia atrás. Para que sea más sencillo. Aquí. ¡Oh! De todo está bien cansado. Lo fácil no está tan fácil. Dale, dale. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Órale! ¡Hágale! ¡Hágale! Es una belleza cuesta. Ya nada más está así como ranita, amigo. Mándale palabras de aliento. Algo. Necesito así, mira. Ahora sí está difícil. ¿Cuál es difícil? ¿No has oído el comandito? ¡Qué fácil! Así, así está de fácil. Ay. Hay que bautizar esta sección. Cintia Verónica Juárez Rico dice que los hará mañana a las 8 de la mañana. Muy bien. Éxito en tu trabajo. ¿Cómo vamos a bautizar la sección, mami? No sé. ¿Qué será bueno? El pare de sufrir. ¿A con qué empezamos? Allá me acordé. Uy, tienes un montón de tiempo para descansar, Daniel. No, 10 segundos. Uy. Bueno, más los otros 30 del. Es un montón, ¿eh? Más los otros 30 del primer ejercicio. Ay, más igual a los otros 30. Dale, ¿listo? Será la sección de descanso. La sección descanse con Dani. ¡Uy! ¡Órale, Dani, súbelos! No estoy más larga y no me voy a hacer más larga, chiquitín. ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Ya, no se puede! ¡Órale! Es que me manda súper bien. Es un mejor trabajo de abdomen, ¿sabes? Que cuando te ríes activas tus no sé cuántos. ¿Sabes? ¿Sabes? Como le dirá la nieta. Los músculos faciales. Aparte de tus músculos abdominales intercostales. Tantito tus piernitas. Sí. Y tú le sigues. Tú puedes, Dani, tú puedes.
nos haces un buen trato. Eso, eso. Eso, no puede. ¡Ah! Es como cuando dices me duele, pero me gusta. ¡Órale! Eso. ¡Ay! Vas, cerradito. Ahí es donde. Con el palito, ¿eh? Tengas a alguien que te motive, que te
molestingue. Para que. ¡Órale, anímese! Para que le sigas. Va. Vamos. Y listo. Cero decisiones. Vamos. Uy. Uno, dos. Reverencias mantenidas. Cuatro, cinco. Aquí jalen igual. Seis, siete, ambos brazos. Ocho, nueve, diez, once, doce. No solo están estirando tres, su pierna, 14, sino también sus 15, dos manos. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No están para saberlo, siete, y yo para contárselo. Ocho, nueve, diez. Pero Dani 11, tiene escoliosis. Doce. Ya no es tan, 14, tan loca como 15. Cuando lo conocí, era así, su columna, pero con base en, uno, este dos, tipo de ejercicios, tres, como, cuatro, ay, cinco, seis, como de alineación, siete, ocho, pues nueve, ha ido corrigiendo un diez, poco. Once, entonces, doce, trece, por eso siempre doce, se hace 15, énfasis en las dos manos, uno, la misma altura, que sientas. Uno, dos, la misma tensión. Tres, cuatro, cinco, y esas seis, cosas. Siete, ocho, nueve, diez. Uy. Doce, trece. No escuché el once. Quince. No te dirás que debes escucharlo. Si no se oye Dani, no son problemas de sonido, es que lo, su voz es introspectiva. Sale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cambio. Uy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ay, sí lo logré, gracias. Sumo su cuarto. Uno, dos, tres, cuatro. Si no cinco, tienen seis, toallitas siete, para jugar, pueden ocho, irse al siguiente nueve, nivel diez, y aviéntense cojines once, de la sala. Doce, trece, o pelotitas 14, esas de goma. 15. Increíble. Hacemos el plan de la derecha. Si practicas algún uno, deporte donde dos, tengas que. Tres, hacer presión a un objeto móvil también te va a servir muchísimo 8 9 10 11 12 13 14 15 puedes 4 ya nada más te faltan 6 kilómetros de bici en su vida 8 9 estoy dando 10 11 12 13 14, 15, ustedes pueden, amigos, son uno, increíbles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, igual también recuerden 8, que si van a hacer 9, ejercicio muy 10, de mañana, 11, pues 12, aunque sea comerse 13, una frutita, 12, 15, un cerealito, integral de preferencia, brazo derecho adelante, con 1, ya sea que les 2, guste la leche de almendras, 3, de nueces, 4, de esas cosas, 5, o leche, 6, 7, leche de vaca, 8, 9, leche de lácteo, 10, como decía Oscar, ¿no? 11, 12, 13, 14, 15, 16. Cambio. Qué gracioso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ay, 10, sí, me cansé. Estuvo 11, rico. Esperamos 12, que a ustedes les haya gustado 13, mucho. 14, 15. Entonces, el hombro. Y que ya se estén 1, armando para 2, aprovechar ofertas 3, y hacerse 4, de su gimnasio con su ultra. 6, tipo Luis 7, Limón. 8, saludos 9, a Luis Limón hasta Puebla. 10, 11, Publishi. 13, 14, 15. ¿Cambio? A los amigos de Tamayo de Golf de 2, Guadalajara. 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15. Oreja derecha, oreja derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mentón con pecho. Ay, tú ya ibas a hacer otra cosa, dos, Dani. 3, 4, 5, 6. Hace mucho que no hacía lo que yo quería. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Viste el cielo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Por último, unas respiraciones, inhalaciones profundas. Sal. Otra. Muy bien, amigos, muy bien. Un aplausito por aquí, un aplausito por acá. Muy bien, amigos. Me hiciste muy bien. Gracias. Cada vez lo haces mejor, mejor y mejor. No lo creo, pero. Sí, sí, yo sé que sí. Ya se lo tengo. Sí, recuerden que todo suma y vamos poco a poco para que todo ese poquito al final digan: ¡wow! Yo nunca pensé que me fuera a quedar el pantalón, estuviera más fuerte, corriera más rápido, lo que sea, me vea más sensual. Ah, perreen hasta el piso, no sé, ¿no? Todo tiene resultados, siempre y cuando pues ustedes son constantes, amigos. Y pues nada, esperamos verlos la próxima semana. De cualquier forma, recuerden que está la barra programática de Deporte UNAM con excelentes sesiones. Está Omar Polanco, está Miguel, que era mi equipo de Tomatí. Está Luz María Caro, está a veces la profesora Luz Delfín, lo mejor de lo mejor de Deporte UNAM. Síganlos y seguramente estarán como mangos petacones después. ¿No, Dani? Esperemos que sí. Bueno, cuídense pues, mucho. Les dio mucho gusto, hasta luego. Bye, los amamos.